estamos ante ti, Jesús, preparando nuestro corazón para adorarte, preparando la tierra de nuestro corazón para que tú vengas a sembrar. Inúndanos de tu presencia, inunda todo nuestro ser, Espíritu de Dios. Queremos ser llenos de ti. Con olas de amor, abrázanos, envuélvenos. Ven Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Ven Espíritu Santo a fecundar esta tierra que María estuvo preparando en nuestros corazones. La presencia esperada y sorpresiva de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, que ha venido a quedarse en esta comunidad, engalana esta adoración. Su presencia espiritual y toda la mística guadalupana se hace presente en esta adoración. Es María que está preparando el terreno para su Hijo. Es María que está preparando los corazones para que recibamos del divino sembrador su palabra. Por eso te pedimos, Espíritu Santo,
que no dejes de venir a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven a esta adoración, ven llénanos con tu presencia, inunda nuestro ser con tu presencia, ven a apoderarte de esta transmisión, toca los corazones y los hogares donde nos están escuchando. Únenos a todos en un mismo espíritu de amor, en el mismo espíritu de la fe, en el mismo Espíritu Santo. Ven, ven, Creador de vida, ven a sembrar en nuestros corazones la llama de tu amor. Ven, ven, Espíritu Divino, transforma nuestro ser, toma posesión de nuestra mente y de nuestra voluntad. Enciende nuestros corazones como se encienden estos carbones que elevan el incienso en la presencia de Dios. Recibe la oración y la alabanza de toda esta asamblea congregada en tu nombre, bajo el manto de nuestra Madre María. Hagan todo lo que Él les diga. Señor, quiero hacer
hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad, que tú y yo seamos uno solo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero unirme al canto de los santos. Hoy quiero unirme al canto de los ángeles. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne Hágase en mí según tu palabra. Encarna, Dios mío, tu palabra en mi corazón. Encarna, Señor, tu palabra en mi vida. Que se haga como dices. Bendita sea tu sabiduría. Bendita sea tu palabra de amor. Tu palabra, germen del Espíritu, fecunda mi mente y mi corazón. Quiero hacer tu palabra en mi vida, Señor. Ayuda mi fragilidad, ayuda mi debilidad, que se haga según has dicho, según has pensado desde siempre. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí. Que tú y yo seamos uno solo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Seamos uno solo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, aquí está nuestro corazón, te lo ofrecemos. Como tierra fértil te lo ofrecemos, para que tú introduzcas la semilla que quieras en nuestro corazón y hagas tu voluntad.
en tierra lo más profundo, Jesús. Esa semilla introduce tu dedo en nuestro corazón para que dé fruto y fruto en abundancia. Te ofrecemos hoy nuestro corazón aquí a los pies tuyos, para que tú, como sembrador, como maestro, pongas esa semilla. Y a partir de hoy nuestra vida cambie, Jesús. Que se haga en nosotros tu voluntad. Hoy nos has invitado para que nos dejemos modelar por ti. Y aquí estamos, ofreciéndote nuestra vida, nuestro corazón, para que se haga tu voluntad. Queremos que tú y yo seamos uno solo, Jesús. Uno solo. Quiero hacer tu voluntad, Jesús. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Y lo quiero porque tú lo quieres para mí, sabiendo que tu querer es mi felicidad. Muéstrame, Señor, el camino de tu voluntad. Sí, Señor. Dame tu corazón. Entrégame tu corazón. Sí. Dámelo ahora y yo te mostraré el camino. Y la Virgen Santísima te ayuda a abrir la puerta, esa puerta endurecida por el tiempo que ha pasado, la puerta de tu corazón. María te ayuda a abrir la puerta de tu corazón a su divino Hijo. Él es el sembrador, déjalo pasar. Entra, Señor, entra a nuestra vida. Ven a obrar, Jesús. Ven a sembrar, Señor. Quédate con nosotros. Ven a obrar en nuestra vida. Ven a manifestarte hoy, Jesús. Todo está dispuesto para la siembra. Recibe mi palabra. Pongo pensamientos en tu mente. No temas. Confía.
Confía en mí. Y Mamá María nos está regalando a muchos de nosotros consuelo. Nos está regalando descanso para nuestro corazón. Pasa su mano para dar alivio a momentos fuertes de dolor de nuestra vida. Momentos en los que quizás hemos guardado llanto. Mamá María nos acerca al corazón de Jesús para darnos consuelo. Y en ese dolor hay alguien que se preguntaba: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y el Señor, el buen Jesús, te decía: que me ames y que seas todo mío, que seas toda mía. Esa es mi voluntad. Jesús está sanando varios de nuestros corazones. Abrámonos a su gracia. En el dolor, en el fragor de mis batallas, ahí tu manto me envuelve, a Cristo me lleva. Ahí, en las pruebas, el cielo se abre, tu voz me dice: no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, no estoy yo aquí. En el dolor, en el fragor de mis batallas, ahí tu manto me envuelve, a Cristo me lleva. Ahí, en las pruebas, el cielo se abre, tu voz me dice: no tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No tengas miedo, yo aquí, que soy tu madre.
semilla de confianza plantada en un corazón. Semilla de abandono en la voluntad de Dios. Semilla de seguridad que vence el temor. Semilla de fe recibe la semilla de la fe. La semilla de la oración permanente, más intensa, de mayor unión con Dios, recibe la hora. Eres importante para mí. Yo te he elegido. Jesús, te has bajado, te has presentado hoy para decirme que yo soy importante para ti. Qué hermoso, Jesús. Qué hermoso que te llames amigo. Qué hermoso que cuando me abro a ti, tú me llenas de paz y de amor. Porque a nadie que le he brindado mi corazón me lo entrega como vos. Tú me lo llenas, en cambio los demás me lo destruyen. Jesús, enséñame a venir a los pies tuyos, a crecer contigo, a entregarme cada día más, a serte fiel, a que esa semilla que has puesto hoy en mi corazón crezca. Quiero regarla, quiero cuidarla, Jesús, amigo. Qué hermoso detalle has tenido hoy conmigo. Quédate con nosotros, Jesús. Recibe semilla de fortaleza. Te doy la semilla de la unidad.
nuestro corazón, Jesús. Tú estás limpiando nuestro corazón. En muchos estás como mojando la tierra porque está muy reseca por el paso del tiempo. Tú estás, Señor, preparando nuestra tierra para seguir sembrando. Aquí está mi corazón, Jesús. Aquí están los corazones de mis hermanos. Prepáralos, Señor. En muchos tú estás sacando piedras, basuras y cosas que no dejarán sembrar la semilla, que no dejarán crecer la semilla. Tú estás limpiando, Señor, varios corazones. Estás preparando la tierra. Estás mojando con el agua de tu Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Aquí están nuestros corazones, nuestras vidas mismas. Aquí estamos, Señor. No queremos sellarte las puertas. No queremos decirte que no, Jesús. No queremos resistirnos. Aquí estamos, Señor, ante ti. Somos tuyos, Señor. Y queremos hacer tu voluntad. Y para no resistirte a la voluntad de Dios, solo tienes que abandonarte y no temer esa sensación que estás experimentando, o de dolor o de incomodidad. Solo confiesa a Jesucristo como tu Señor y deja que Él sea el jardinero que plante la semilla. No te distraigan esas incomodidades o dolores o sensaciones. Es la obra del Señor. Déjalo que Él trabaje. Entrégate a Él. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús, hoy nuevamente te digo que tú eres mi Señor, Jesús. Tú eres mi dueño, Jesús. Atrévete a decirle, hermano, a Jesús que está aquí vivo, Jesús, presente. Jesús, te amo, Jesús. A Jesús Eucaristía. Jesús, te amo. Dile, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres Jesús, mi Señor. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, te amo, mi Señor. ¿A dónde iré, Jesús, sino a ti? Mi Señor Jesús. Solo tú eres mi Salvador, mi Jesús. Mi Salvador, mi Señor. Jesús. Mi Rey. Mi amor, Jesús, mi Señor, Jesús, te amo, Jesús, te amo, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, cuán bello, Jesús, 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 Jesús. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida.
tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Hay temor en tu corazón, déjame que te libere. Ese temor tiene una raíz de abandono, pero yo no te abandonaré. Jamás te faltará mi amor. Estabas perdido, pero ahora ves. Hoy te he encontrado, hijo mío, hoy te he encontrado. No sabes cuánta alegría hay en el cielo. Recibe mi abrazo de misericordia. Quiero perdonar todos tus pecados. No importa que te sientas sucio. Mis manos con solo tocarte te limpian. Seré yo, Señor. Tú eres mi hijo. Yo te he elegido. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Jesús, Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. A varios de nosotros, Jesús nos está tomando y haciéndonos pequeñitos, nos esconde en el vientre de su mamá. Quiero formarte de nuevo.
quiero hacerte como yo. En el vientre de mi madre. El Señor está confirmando a varios corazones el llamado a consagrarse a Jesús por medio del corazón de María. Son varios jóvenes en particular y muchas personas que hace tiempo se venían preguntando, ¿qué es eso de consagrarse a María? El Señor hoy te lo está confirmando. Madre fecunda, puerta del cielo, hay tres o cuatro personas en la audiencia a través de la radio a quienes el Señor también les está confirmando esto y les está bendiciendo de una manera muy especial, como si un aceite sagrado, una unción que brota del mismo cielo, se derrama sobre ellos. Entre estos hay dos almas consagradas. Queremos hacer tu voluntad. Jesús, hágase en nosotros según tu palabra. Quiero darte nuevos amigos. Amigos que te ayuden a llegar a mí. Amigos que no sean una piedra en tu camino, sino un puente hacia mí. Acepta lo que te ofrezco. Solo no puedes. El mismo cielo ha bajado hacia ustedes. Recíbelo, gózalo, experiméntalo ahora. Hoy es el día. Hoy es el día del encuentro. Mis ángeles están aquí entre ustedes. Disfruten.
con ellos. Estos ángeles buenos son sus amigos. Déjense guiar por ellos. Siembro en ti la devoción a tu ángel de la guarda. No solo tus ángeles, sino tus santos también, Señor, están orando con nosotros. ¡Qué gracia más grande, Jesús! Señor, no buscamos comprenderla ni entenderla, solo aceptarla. ¡Qué regalo más grande, Señor! Que ellos nos enseñen a estar en tu presencia y a adorarte en espíritu y en verdad. En tus ángeles y en tus santos, mi Dios, quiero adorarte con María y en ella a ti te contemplaré hasta que se funda en ti y así nos miremos por la eternidad. Te contemplaré hasta que mi alma se en ti y así nos miremos por la eternidad. Hoy Señor quiero adorar, hoy Señor quiero adorarte en tu santo y en tus santos, mi Dios, quiero adorarte. Mi Dios, quiero adorarte con María y en ella a ti. Te contemplaré hasta que mi alma
Acepto, Señor, esta promesa que me haces de que mi alma se va a fundir con la tuya para irme contigo a la eternidad. Pero te pido que hoy mismo comiences esta obra en nosotros, en cada uno de los que están aquí en el templo y los que siguen esta transmisión. Funde nuestras almas, Señor. Une nuestros espíritus con el tuyo. Queremos desde ya unirnos definitivamente en ti. Queremos desde ya que nuestra voluntad se una perfectamente a la tuya, según tus designios, según tu voluntad. Bendito sea, Señor. Comienza y anticipa esta obra hoy en nosotros. Hasta que mi alma se funda en ti y así nos miremos por la eternidad. Hasta que mi alma se funda en ti y así nos miremos por la eternidad. Tengo un plan contigo. Comienza aquí en la tierra y termina en el abrazo final y eterno del cielo. Eres mío para siempre. Siembro en ti la devoción a mi madre. Ella te llevará de la mano hacia mí. Que ahora no lo entiendas, solo acéptame de nuevo,
recíbeme de nuevo. Más tarde sabrás por qué. Deja que tu espíritu gima con el mío y se unan para siempre. Vuela, vuela conmigo, descansa en mi amor. Estás aquí porque yo te he traído, no es casualidad. Yo te he traído. La semilla cayó en tierra fértil. Ves que el tesoro está en tu corazón. No pierdas tiempo. Mi mano está en tu hombro. Para
No puedo temer, Jesús, cuando tu mano está sobre mí. No puedo temer, Señor, mi Dios, cuando tu mano se ha posado sobre mí. En ti descanso. Y a ti te entrego todo peso o dolencia. Te entrego esta angustia y esta opresión. Te entrego esta soledad y este abandono. Te entrego este desorden que hasta ahora he sufrido. Te lo entrego, Señor. Eres el jardinero de mi vida, siembra en mí tu espíritu divino, siembra, Jesús, pasa por medio nuestro sembrando tu espíritu de amor, el espíritu de la sabiduría para gustar tu presencia, siembra en nuestros corazones tu presencia. Siembra tu espíritu en esta transmisión, en esta adoración. Y gracias a la presencia de tu madre que nos ha acompañado durante todo este momento de adoración, tenemos en fe la certeza de tu presencia y de tu unción. Bendito seas, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por entendernos. Gracias por aceptarnos. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por regalarnos este tiempo de adoración y de alabanza. Gracias porque en la alabanza experimento la sanación de mi alma y de mi cuerpo. Bendito seas, Señor. Gloria a ti por tu poder. Santo, santo, santo eres. Grande y maravilloso. Dios de mi vida, Señor de los señores, Rey de todos los reyes. Gloria a ti por tu poder, bendito sea tu nombre. Santo eres, Jesús, Jesús de Nazaret, vivo y presente aquí en la hostia santa. Pasa por medio nuestro, pasa derramando bendiciones, pasa infundiendo tu espíritu. Derrámate abundantemente, jardinero de mi vida. Bendito y alabado sea. Recibo la semilla de tu espíritu, recibo la semilla de tu palabra, recibo la semilla de tu amor. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria a Él por su poder. Bendito su nombre santo y glorioso. Gloria, Señor, gloria, te adoramos, a ti, Señor. Te bendecimos.
porque tú vas a pasar por en medio nuestro, Señor. Alabado eres, Jesús. Queremos entregarte todo el amor de nuestro corazón, Jesús. Aunque quizás sea poco y tengamos la intención de darte más, esto es lo que tenemos y así te lo damos, Señor. No hay ser en el mundo, no hubo ni habrá tan grande y tan bello como tú, Jesús. Si nuestra alma solo en ti encuentra el refugio seguro, la mansedumbre, el descanso, eres el todo para nuestra vida, Jesús. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Quisiéramos derramar perfume como aquella mujer a tus pies. Bálsamos de amor, Señor. Bendito eres, Jesús. Aquí estamos, Señor, y en un gesto de amor, como cuando tú entraste en Jerusalén triunfante. También quisiéramos, Señor, dejar a tu paso nuestras camperas, nuestros abrigos, en un gesto, Señor, de que tú eres el poderoso, de que todo lo que tenemos, Señor, no es nada al lado tuyo. Si tú nos diste la vida, si tú nos das todo, Señor, estamos aquí porque tú lo quieres. Bendito eres, Señor. Aquí queremos dejar todo, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Jesús. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Prepara el camino, hermano, para Jesús. Déjale algo que sea justo para que Él pase como un signo de amor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, la belleza de mi Señor nunca se agotará. Déjale al paso de Jesús. Siempre resplandecerá. No importa que sea sucio, hermano. Si Él carga todas nuestras mugres. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. De mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Arrodíllate, hermano, inclínate ante el Rey de Reyes, ante el beso de todos los besos. Bendito eres, Jesús. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor.
estamos, Señor, gritando con nuestro corazón y con nuestra vida misma: Hosanna, Hijo de David. Bendito que vienes en nombre del Señor, el Rey de Israel. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Jesús. Bendito eres. Ahí está, Señor Jesús, mi abrigo. Aquí está, Señor, en Él te entrego mi vida. Ahí está, Señor, mi corazón, mi familia. Necesito ser bendecido por tu amor, Jesús. Necesito ser bendecido por tu amor, Jesús. Bendíceme a tu paso, Señor. Alabado seas. Gloria a ti, Jesús. Sana nuestras enfermedades, Jesús. Sana, Señor, enfermedades del alma y del cuerpo. Sana, Señor, y libera de todo aquello que nos aleja de ti, de lo que no nos deja amarte. Bendito eres, Señor, porque podemos contemplar tu belleza ahora, Jesús. Quita el velo de mis ojos que no me dejan descubrirte. Quita, Señor. Y yo te invito, hermano, que en fe te desafío en el nombre de Jesús, que si tú todavía no lo puedes ver, no lo puedes descubrir vivo y presente en tu vida, ahí está pasando Jesús, y le diga: Señor Jesús, quita el velo de mis ojos. Señor Jesús, arranca esto que no me deja verte. Quiero ver, Jesús, quiero ver, Jesús, quiero verte a ti. Bendito eres, Señor, alabado seas. Quiero descubrir cada día más tu belleza, tu grandeza, tu bondad. Gloria a ti, Señor, bendito eres. Bendito eres, porque a tu paso, Jesús, estás enamorando muchos corazones a ti, Jesús. Y esas lágrimas que corren por nuestras mejillas no son más que expresión del amor que tú estás poniendo en nuestros corazones ahora. Alabado sea, Señor, bendito eres. Gloria, gloria a ti, Jesús. Que cada día haya más corazones enamorados de ti, que cada día más consagrados a ti, Señor. Desde la familia, desde la vida religiosa, desde el sacerdocio, pero consagrados a ti, Jesús, verdaderamente consagrados a ti. Alabado seas, Jesús. Desde la soltería, consagrados a ti, Jesús. Jesús, tú estás tomando muchos corazones que se están ofreciendo a ti, Señor, y tú, prendado por la sinceridad de esos corazones, estás tomando la oración. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor. Thank you.
necesito. Te amo más que a mi ser. Yo te busco. Yo te busco. Vamos, cántale. Yo te busco. Fuego en mi corazón. Necesito.